direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. ¿Sabías que Francisco Villa invadió Estados Unidos y a consecuencia de esto los gringos pusieron precio a su cabeza? Aquí te cuento la historia detrás del corrido de La Persecución de Villa. Un corrido que nos narra la aventura del ejército estadounidense en la fallida búsqueda del Centauro del Norte por el territorio mexicano. O al menos, eso cuenta la historia. A principios de 1920 se compuso uno de los corridos más representativos y alusivos a la Revolución Mexicana. El corrido que lleva por nombre La Persecución de Villa fue escrito por el músico y compositor Samuel Margarito Lozano Blancas, quien nació un 10 de junio de 1881 en Cuernavaca, Morelos. Samuel Margarito crece en la época de tiendas de raya, obrajes y haciendas, realidad que disgusta a Samuel, pero que al mismo tiempo lo inspira a impulsar a desarrollar su creatividad a través de coplas y corridos como los que narran sus andanzas al lado de Francisco Villa, quien se dice en una ocasión, le regala a Samuel algunos pesos de oro con los que se compra su primera guitarra de mayor calidad. Después de años de caminar, siempre cantando y componiendo, Samuel Lozano muere a los 96 años de edad el 21 de mayo de 1977. Sus restos descansan en paz en el Panteón Municipal del Estado de Puebla. Para esta historia nos basamos en documentos de la página de la Secretaría de Defensa Nacional y en la Biblioteca Virtual del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos, 10.000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. En marzo de 1916, Francisco Villa y sus tropas, virtualmente derrotadas por las fuerzas constitucionalistas en casi todos los frentes de la República Mexicana, tomaron una decisión aventurada: atacar un destacamento estadounidense en Columbus, Nuevo México, allá en el territorio norteamericano, probablemente animado por un visceral enojo después de que la diplomacia de Estados Unidos reconoció al gobierno de Venustiano Carranza, o por un ímpetu de reivindicación histórica, o quizá por el congelamiento de una de las cuentas bancarias en aquel lugar, o quizá por la mala jugada que un comerciante norteamericano le jugó a Francisco Villa en aquel entonces, ya que Villa confió en él otorgándole una gran cantidad de dinero para que consiguiera armas y mucho parque para seguir con la batalla revolucionaria. Este individuo nunca se reportó con lo acordado y huyó con el dinero, haciendo omiso el encargo del general Francisco Villa. A consecuencia de todo esto y quizá algunas otras cosas que probablemente desconozcamos, Villa reunió en Chihuahua más de 400 hombres dispuestos a seguirle en su nueva aventura militar. En pocos días planeó su arremetida y dirigió sus tropas a Columbus, Nuevo México, la madrugada del 9 de marzo, donde dirigió un ataque a la plaza principal con pillaje, incendios, balaceras y un asalto bancario que arrojó un jugoso botín en efectivo, eso sí, además de dar con aquel que le jugó bastante chueco, pues ese asuntito no podía quedarse así nada más. En pocos días, el presidente Thomas Woodrow Wilson expresó su indignación ante los hechos y ejerció presión hacia México con la exigencia de que el gobierno carrancista debía garantizar la seguridad, vida y bienes de los extranjeros en sus tierras. Implícitamente estaba presente la posibilidad de que se fraguase una intervención armada, y el gabinete carrancista tomó la decisión de reforzar la seguridad de la frontera. Fue un momento de gran tensión, y la relación diplomática entre ambos países vivió uno de los episodios más complicados de la historia. El ejército estadounidense, mientras tanto, alistó inicialmente unos 5.000 soldados que ingresarían al país, con la misión de aprender a Villa, en un momento en que además, más de 100 soldados carrancistas andaban tras la cabeza del caudillo. Los soldados estadounidenses estaban comandados por el general John J. Pershing, o como era mejor conocido en el mundo militar, Black Jack. Las tropas estadounidenses se adentraron en el desierto mexicano sin la autorización el 14 de marzo en un despliegue militar con caballería, infantería, artillería de montaña, servicios de transmisiones,
de zapadores, de intendencia, de inteligencia y hasta de sanidad militar. La inusitada cantidad de tecnología bélica que fue utilizada por el destacamento estadounidense ha sido considerada como un exceso, explicable solo en razón de la necesidad de realizar pruebas militares de máquinas y armamento. También la cantidad de soldados en servicio fue muy grande. El número pasó de los 5.000 soldados en un inicio a unos 12.000 hombres, todos tras un solo objetivo: la cabeza de Francisco Villa. El gobierno carrancista intentó infructuosamente negociar con la diplomacia de Estados Unidos con el fin de evitar la guerra. Con tal motivo, el primer jefe venustiano Carranza se reunió con el general Hugh L. Scott, pero no se logró fijar un acuerdo sobre la retirada de las tropas del territorio mexicano. En septiembre de 1916, se volvió a negociar, pero los gringos no cedieron, por lo que Carranza decidió retirar al embajador mexicano en Washington. La persecución contra Villa por parte del ejército estadounidense duró un total de 11 meses, en los cuales los soldados avanzaron por el desierto con grandes dificultades, tanto por el clima como por la resistencia de los habitantes de los pueblos por los que transitaban, que veían en la presencia estadounidense una intromisión a sus tierras. Además, los soldados gringos no dudaban en robar agua, alimento, ganado e incluso asesinar sin razón a los pobladores, por lo que su presencia era totalmente indeseable. Mientras Villa permanecía escondido, los pobladores hacían su parte oponiendo una resistencia velada pero persistente contra los militares. A pesar de que la expedición punitiva, como fue oficialmente nombrado este hecho, no logró su objetivo principal, el ejército norteamericano pudo desplegar el moderno armamento que llegaría a utilizar durante la Primera Guerra Mundial, además del uso de nuevas tácticas militares como el reconocimiento del terreno, esto con el uso de aviones y también el despliegue por tierra a través de carros, camiones, motocicletas y hasta caballos. Finalmente, el 7 de febrero de 1917, las fuerzas norteamericanas salieron del país. Al día siguiente, en los principales periódicos del país, se daba a conocer el desenlace que había tenido la última campaña militar norteamericana sobre suelo mexicano. Y es que, tras vislumbrar la imposibilidad de capturar a Villa en un terreno que era ajeno, hostil y desconocido, Pershing retiró sus tropas dando fin a la fallida misión, misma que había tenido que darse por diversos factores externos, como la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Los de caballo no se podían sentar, y los de pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aeroplano, y desde arriba les dijo goodbye. El cineasta mexicano Felipe Casals retomó el tema histórico de la expedición punitiva en el filme Chico Grande, de 2010, película donde explora cómo habrá sido la estrategia del ocultamiento de Villa y sus hombres frente a los soldados gringos que los perseguían, mostrando una perspectiva muy interesante sobre los mecanismos de resistencia de los villistas en un momento histórico en que estaban totalmente debilitados y prácticamente vencidos en todos los frentes. La imaginación popular también inmortalizó el momento con numerosos corridos, anécdotas, historias y canciones que narran la resistencia villista como el que nos referimos en esta ocasión. Probablemente la invasión a Columbus selló el mito que se erigía sobre la figura del caudillo, y la imagen que construyó de un Villa valiente, arrojado aunque un poco salvaje, y cuyos méritos reivindicadores hacían una especie de justicia histórica, se consolidó con este episodio en el cual miles de soldados estadounidenses fracasaron en un intento inusitado por atraparlo. Comenzaron a lanzar los aeroplanos. Entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Y esta fue la historia detrás del corrido de la persecución de Villa. Ahora nos queda más claro que es verdad sobre todos esos carteles tan populares de Se Busca con la imagen de Villa. Y es que de esta manera fue como se burló de las tropas estadounidenses. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos un nuevo video con una nueva e interesante historia. Así que no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de ellas. En la descripción del video te dejo el link del corrido completo. Te invito a que lo escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia.
Mi nombre es Martín Santana, y si te gusta este tipo de historias e investigaciones, por favor no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartir todo el contenido que subimos. Así seguirán las historias detrás de los corridos que tanto nos gustan. O al menos, eso cuenta la historia.